¿Cómo empiezas el intro de tu primer canal de YouTube? Es súper incómodo. Estoy aquí con la cámara y es como que, ¡hey! ¡Hola! Hola chicos, ¿cómo están? Este es mi primer video en YouTube, finally. Mi nombre es Gaby Arria. Bienvenidos todos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre las cejas y decidí hacer mi primer video sobre las cejas, ya que yo no puedo salir de mi casa sin las cejas. O sea, puedo salir sin mi cartera, sin mi teléfono, pero sin cejas no. Porque ya verán un ratito cómo se me ven mis cejitas sin maquillaje. Entonces apliqué dos técnicas, una con gel y otra con lápiz. Ya verán cómo es la aplicación y sigamos con el video. Hoy no tengo nada de maquillaje, solamente voy a hacer las cejas, ya que después que me haga cejas voy a hacer otro video de un maquillaje de ojos, entonces quise empezar desde cero. Solamente tengo aplicada mi hidratación y vamos a empezar con las cejas. Este es el gel que yo uso, es de Benefit, se llama Cabral. Y este lo he usado desde siempre, desde que lo sacaron me lo compré y es súper bueno. Lo he comprado ya como 3 veces, dura mucho, dura muchísimo. Y cuando se te pone durito o algo, lo que le haces es echar estas gotitas que son súper mega buenas. Y eso hace que el gel se disuelva o se ponga blandito otra vez o algo así. Este trae su brochita acá arriba, lo que haces es sacarla, ¿ok? Y yo la uso, me gusta mucho, siempre he usado la brocha, nunca he usado una brocha diferente, siempre uso esta. Y lo que hago es mojar la brochita en el gel. Yo soy el número 3, por cierto, a ver si se ve ahí, 3, 3, 3. Yes. Lo que hago es empezar por la parte externa, vamos a ver si ahí están viendo todo. Se ve, ¿verdad? Y voy construyendo la ceja a la forma que yo quiero. Voy completándola. Yo sé que a mí me faltan unos pelitos por ahí, pero eso no importa porque yo me los voy haciendo, ¿ok? No me gusta marcar mucho en la parte interna de la ceja. Ya que cuando tenemos esto súper oscuro se ve un poquito falsa, un poquito fake y me gusta que sea más naturalita, entonces vamos a tratar de no enfocarnos tanto acá, en poner tanta maquillaje, tanta pinturita, tanto gel en la parte interna, sino más que todo lo oscuro va a la parte externa de la ceja. ¿Y cómo saben hasta dónde debe llegar tu ceja? Bueno, agarras un lapicito. Te lo colocas en la punta de la nariz, acá, y te lo vas a pegar con la parte exterior de tu ojo. Y aquí debe terminar tu ceja, más o menos. A mí me falta bastante. Vamos a continuar. Ya sabemos cómo la tengo que hacer un poquito. Oh my goodness, miren la diferencia ya entre esta ceja y esta. Seguimos. Y acá vamos a ir marcando como pelito por pelito. Vamos siempre llevándonos por la forma en la que salen tus pelitos. Y mientras más cerca estén de la parte interna de la ceja, menos colorcito le van a ir colocando, ¿ok? Si te pasas un poquito, si tienes un poquito más de color, o sea, si colocaste un poquito más de color de que el deseabas o algo, lo puedes ir peinando con un cepillito, así. Así. Hacia arriba, siempre siguiendo la forma en la que salen tus pelitos. Okay. El precio de este gel es $24
y si no me equivoco tienen una versión más pequeña, pero no la recomiendo, cuesta $12 la versión más pequeña, pero este está por $24 y dura mucho, mucho, mucho. Entonces vamos a limpiar. Si tú te pasaste o algo, no te gustó la forma que te diste o algo así, lo puedes limpiar con el concealer, ¿ok? Concealer. Pero en vez de acá, lo vamos a hacer acá. El corrector, señores. Vamos a limpiar con el corrector, empezando por esta partecita interna de la ceja. Y siguiendo la formita que le diste a tu ceja, vas a ir limpiando todo. Como te digo, si cometiste algún error, alguna imperfección, algo, este es el momento para corregirlo. Y luego, con una brochita, esta es la brochita que estoy usando para difuminar todo esto que esto, el contorno, para que no queden rayitas ahí todas marcadas y feas. Entonces, ¿para qué sirve colocar el corrector y difuminarlo así, aparte de limpiar las imperfecciones que te hiciste por equivocación en la ceja con el lápiz o con el gel? También sirve para como primer si te vas a hacer un maquillaje. Entonces te pone todo el párpado unicolor, o sea, si tienes venitas, manchitas en los párpados oscuras o algo, esto te va a ayudar a que sea un color uniforme. Y también te sirve como primer, lo cual hace que el maquillaje de ojo te dure más. Ya hicimos a la ceja con gel. Ahora vamos a hacer la ceja con lápiz. Este es el lapicito que yo uso, también de Benefit, súper famoso también. Y tiene por acá el lapicito y tiene por acá una brochita. Este también cuesta $24, si no me equivoco, de todas formas lo voy a verificar. $24. Dura menos que el gel, pero vamos a ver qué tal nos va haciendo las cejas. Recuerde que la parte interna es súper suave, movimiento súper suave. No queremos que, queremos que no se vean, que se vea súper natural, que no se vea muy marcado en esa zona. Y luego, yo comienzo haciendo la parte de abajo. Entonces, vamos a ir haciendo así. Yo siempre empiezo por la parte exterior de la ceja. Por ahí tiene que terminar. Acá la ceja me quedó un poco rara, pero yo ahí voy a agarrar y voy a pasar el corrector. Y voy a perfeccionar todo eso. Voy a limpiar toda la orillita inferior de la ceja. Mucho. Okay, ¿ven? ¿Saben qué? Voy a aplicarme un segundito la base rapidito fuera de cámara para que vean más o menos el resultado final, porque así no se aprecia mucho, se ve como la ceja demasiado elaborada, ¿ok? Déjenme y hago off camera la base y vuelvo para que vean el resultado final.
con las cejas. Bueno, estoy otra vez de regreso y este es el maquillaje ya completo, el resultado final con un poco de maquillaje más elaborado. Recuerden que esta ceja fue la de gel y esta ceja fue la de lápiz. Díganme cuál les gustó más. Déjenmelo saber cuál usan, si tienen alguna preguntita. Los dos están por el mismo precio. Esto es como para cuando estás más apuradita, el lápiz cuando estás más apuradita, cuando vas a ir al trabajo, cuando, diario, es más sencillo. Sin embargo, dura menos. Y esta me parece indispensable, la amo, la adoro, nunca la voy a dejar de usar, creo. Pero déjenme saber si tú usas alguna de estas o... si usas otra, cuál es, y si te funciona, si no, y si tienes alguna pregunta. Espero que te haya gustado este video, suscríbete para que veas los siguientes videos que vienen por ahí. Dime si quieres ver un tutorial de este maquillaje que tengo puesto acá, que es súper mega sencillo. ¿Qué otra cosa les gustaría saber? Allá abajo pueden dejar los comentarios y síganme en mis redes sociales. Hey Gaviria, bye.